Yo antes por ahí a las 5 y ya por ahí a las 6:30, 7, lo que ya mando a estudiar la niña, me voy a trabajar. Acá cogiendo café o yerbando, limpiando y ahorita sembrando en lo que estaba. Me gusta sembrar maticas, me gusta el jardín, me gustan los animalitos, tener de todo un poquito. A mí cuando me detectaron que tenía llagas fue cuando fui para cuando el embarazo del niño me ha salido positivo. Que tenía que, cuando naciera el niño, a los 2 años, ya no darle más pecho para que me hacían el tratamiento. Yo volví a lo que él cumplió los 2 años y entonces dijo, tengo que esperar y espere, espere, pasó 1 año, 2 años. Y sí, ahorita hace como 25 días llevo tomándome el tratamiento, que me dijeron que no tenía que asolearme, que no me diera el sol, que si trabajaba el sol, que me cubriera los brazos. Sí, que se hagan el tratamiento, que eso es para un beneficio de uno, de su salud. Sí, porque ya ahorita muchos se han muerto de eso. Yo soy de acá de Soata. Mi hija tiene 4 mesecitos. Pues yo vivo con mis suegros y mi esposo y mi hija. Y por ejemplo, pues el día a día es, me levanto, hago el desayuno, pues la niña dormida, ¿sí? Y si sigue dormida, pues bajo y le ayudo a mi marido a lavar los marranitos. Pues eso sí me dio mucho miedo, muchos nervios, porque pues eso es duro, ¿no? O sea, esa enfermedad es terrible. Porque, o sea, yo tengo una tía ahí en el Espinal que ya tiene chagas y ella sufre del corazón. Y ese es el miedo, que por ejemplo, eso, que esa enfermedad, como no fue tratada, le puede hacer dar un infarto, o sea, muchas cosas. Pues ese es el miedo que yo tuve cuando me dijeron que mi hija podía, se le podía transmitir eso por medio mío. Entonces, no. Aquí del hospital vienen enfermeras, que por ejemplo mis suegros vienen a revisarlos y les mandan eso, que se manden a hacer los exámenes y pues les sale negativo. Mi esposo también le ha salido negativo. Hace como 6, 7 meses que se los hicieron.